socio y el gerente propietario de la empresa SIR Representaciones. Hemos venido con un ingeniero biomédico para que se les pueda explicar al comité de vigilancia o de control acá sobre la planta de oxígeno, ya que vamos a presentar un informe escrito en los próximos días. Y lo mismo va a pasar con la cuestión de la planta para los equipos de diálisis que tienen o que les ha llegado. Y estamos con la predisposición de poder colaborar y apoyar a la población de Rurrenabaca y de San Buenaventura, mejor dicho. Una ciudad bastante acogedora, con autoridades y profesionales muy atentos. Les agradecemos por la relación que han tenido con nosotros. Y Dios mediante, ya vamos a estar dándoles buenas noticias. Ya depende de las autoridades y el informe que nosotros vayamos a presentar. En La Paz, mi ingeniero tiene bastantes años de experiencia sobre lo que es el manejo de los equipos de diálisis. Él ha hecho dos plantas, una en el Hospital Los Pinos y otra, si no me equivoco, en Cotahuma. Son hospitales municipales. Y bueno, a la fecha tenemos la satisfacción de poder trabajar con gente gubernamental. Estamos con toda la intención de poder colaborar a toda la población y a todo el Beni, si es posible apoyarlos. No nos vamos a hacer ningún inconveniente para poder apoyar, porque ahora se trata de hacer acciones sociales por la situación que el país ha pasado, está pasando. Y bueno, tratar de apoyarnos entre todos los bolivianos, que es lo más importante. Y salir adelante y por beneficio de la sociedad boliviana. Primeramente hicimos la inspección ya para verificar la conexión y la alimentación de la red de oxígeno hacia el hospital. Y mediante eso ya nos vamos a sentar a ver las cargas y la demanda de la energía eléctrica. Vamos a también apelar a mandar cartas a que el alcalde, ¿no?, mande carta a Ende La Paz para que nos colabore con un transformador un poco más grande para poder instalar y no suframos bajones de energía eléctrica en el hospital. Y por otra parte, viendo la necesidad también, necesitamos contar con un ambiente solo para el generador de oxígeno y otro ambiente que ellos vienen a hacer el estudio también para la planta de tratamiento de agua, de purificación de agua para el sistema de hemodiálisis, ¿no? Y este resultado lo vamos a tener de 5 a 10 días. Esto no termina acá, vamos a seguir con las actividades. Tenemos una rifa para este 20 de septiembre. Posiblemente vamos a tener otras actividades, tenemos pensado. Seguimos en la lucha, ¿no?, por conseguir este dinero que no es muy poco, ¿no? Es una cantidad elevada, pero estamos con bastante apoyo de la población, de la gente, y tenemos la esperanza en Dios de que vamos a cumplir este sueño.